De visitante tienes que empezar jugando muy agresivo, pero con tranquilidad y no desesperarse. Y en eso es que nosotros tenemos que enfatizar, porque la juventud puede hacer algunas cosas, los jóvenes pueden hacer algunas cosas, pero sí tenemos que empezar agresivo, porque ellos van a empezar muy agresivo y van a defender su cancha local a muerte. No quiero pecar, pero nosotros perdimos alrededor de 9 juegos, por menos por un punto. O sea, nosotros podíamos tener 15 puntos de ventaja y perder el juego. O sea, eso, si yo uno estas victorias que tuvimos con aquella derrota, ¿verdad? Pues posiblemente hubiésemos clasificado con más facilidad, pero eso no fue así. Y eso lo que nos enseñó fue a seguir trabajando, a no quitarnos. Y los muchachos aceptaron el reto y por eso es que estamos ahora aquí mismo. Alcanzamos un buen nivel. Estos muchachos jóvenes, el límite es el cielo. Pueden haber muchas más cosas que nosotros no hayamos visto. Porque yo tuve que controlar el juego un poco porque eran muy jóvenes y jugaban muy de una forma que no me gustaba. Y tuve que controlar el juego un poco. Pero ya ellos saben de la forma que yo juego. Y las reglas son claras, no hacer tiros malos y mover el balón. Dentro de ese concepto ellos pueden hacer lo que ellos entiendan. Y otra cosa que nos ha dado mucho resultado es meter la bola inside. Va a ser una serie difícil para nosotros porque es un equipo con mucha experiencia. Y entonces nosotros somos un equipo joven que para muchos es la primera vez que estamos aquí. En el tema anímico, los muchachos se encuentran bien. O sea, nosotros terminamos el torneo muy bien y anímicamente nos encontramos bien. Lo que pasa es que aquí, en esta serie en la que vamos ahora, generalmente la experiencia es sumamente importante. Pero nosotros también tenemos que entender que los muchachos aceptaron el reto, porque hace 3 semanas nosotros estábamos eliminados y logramos clasificar el equipo. Así que lo que tenemos es que jugar, hacer los ajustes que se tengan que hacer y ver cómo va el juego.